Hola, bájale, bienvenidos bájale. Al primer programa de... Bájale. Yeah. Ahora sí estamos dale, listos. Dale. Bienvenidos al primer programa de Remate. Mi nombre es Irina Yaguno y una vez a la semana voy a estar en conjunto con mi queridísimo amigo media hora conversando de los temas más importantes del fútbol ecuatoriano y el fútbol hasta mundial. Hasta los bebés están aquí en el... Todo el mundo está aquí en el set. Los niños están llorando también. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches, buenos días. Bueno, obviamente no sabemos cuándo nos van a ver, pero un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Estamos ya, me llamo Boris Moscoso y estamos en De Remate, el primer programa de De Remate. Y vamos a... Lo que hemos querido hacer básicamente es un programa un poco más distendido, un poco más informal. De hablar entre panas. La verdad es que, cuando se comenta acerca de fútbol, sale mucho mejor cuando estás hablando entre panas. Exacto. Fluye muchísimo mejor, así que por eso estamos aquí, por para cierto, conversar somos panas con ustedes. En este caso, ¿no? Somos amigos, un poco rivales, pero amigos exacto. Somos. Y bueno, pues estamos aquí para presentarles un espacio donde van a poder escuchar de fútbol diferentes opiniones y también... Siempre que podamos, esperemos que sea. Todos los programas tendremos a invitados especiales para ser muy divertido este momento. Así es. Obviamente se espera. Esperamos que el llamado de producción para que nos diga el momento en que llegue el invitado especial. En tal caso, como lo dijo Irina, queremos dar una alternativa diferente, no el típico programa acartonado. Estoy bien con el micrófono, sí está bien ahí, ¿no? El típico programa acartonado de que te diga el libreto y todo lo demás, que es lo que, sino que vamos a hacer algo un poco más distendido, vamos a... poder conversar entre panas, conversar de lo que nos gusta, ¿no? Principalmente el fútbol, que es el tema que tanto nos apasiona, ¿no? Y bueno, vamos al grano. Ya en estos momentos, al día de hoy, ya sucedieron la mayoría, todas las fiestas amarillas, exacto, las fiestas blancas, las explosiones azules. Todos los colores, así es. Todas las fiestas que tienen que ver en el fútbol ecuatoriano previo al inicio del campeonato nacional. Uh-huh, para el día de ayer jugó Barcelona ante el Cúcuta Deportivo, uh-huh. Liga también. Estamos grabando jueves, entonces, para que la gente se... Así es, estamos claro, así jueves. Es. Hoy jueves 29. 29. 29 de enero. Y hay que mencionarlo, hoy es el cumpleaños de nuestra productora, así que aplausos. Y felicidades para nuestra querida productora. Comenzamos con pie derecho, ¿eh? Comenzamos con pie derecho, haciendo las cosas muy bien el día de hoy. ¿Cómo el día martes fue la explosión azul? Así ¿cómo es, le fue? Así es. Cuéntanos un poquito acerca de... Lastimosamente, quisiera empezar con el programa con el comentario de que, lastimosamente para una persona como consumidor de fútbol, nosotros, a ti te encanta el fútbol, a mí me encanta el fútbol, y es una lástima que el pueblo futbolero de nuestro país no haya tenido la oportunidad de ver las dos presentaciones, tanto la explosión azul como la noche amarilla. Los emelexistas que pudieron ver la explosión azul fue porque fueron al estadio, pero verla por televisión realmente no se pudo. Bueno, obviamente las personas que no están en el Guayas, ¿no? Exacto. En el caso de pudo verla, pero no se vive igual la misma manera. Exactamente. ¿No? En el caso de ayer, que fue la presentación, la noche amarilla, también pasó lo mismo, ¿no? Muchas personas estuvieron reclamando vía redes sociales a los supuestos encargados de esta situación, ¿no? En este caso, un canal de aire que fue el que contrató, el que compró los derechos. Ahora que menciona las redes sociales, a todos nuestros... Aquí están las redes sociales, déjenme ver en mi tablet en las redes sociales. Nuestros televidentes pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos en todos lados. Aquí está. En YouTube es De Remate. Déjame ver, acá está. En Instagram es De Remate S. Linda, ¿no? Producción, todo, linda producción. Todo lleno. Dale, estoy viendo, espérate, déjame que mi tablet. En Twitter es De Remate -S y en Facebook es de Remate TV. Así es, señores, así que visiten todas nuestras redes sociales. También tenemos High Five, pero esa no me la pasaron. Solo usted sigue en High Five, ya nadie está en High Five. Yo pero tengo bueno, High Five, si quieren, Irina. Busquen a Boris Moscoso, lo encuentran ahí. Yo tengo todavía mi página no High Five, la tengo abierta. Pero bueno, eso sí, ¿cuál es su red social en Twitter? En Twitter es Boris Omar. Boris Omar. Sí, se están quejando. La productora me puso el ultimátum que si no subo mis seguidores, me va a chapeta y voy a poner a otra persona. Exacto. Sí, bueno, no sabía que tener 400 era loser. No la mía es @IrinaLLB, así que me pueden buscar ahí para poder siempre conversar acerca del fútbol. Pero ahora así sí, es. Vámonos al grano. ¿Cómo le fue? Bueno, todos sabemos, Barcelona y Emelec fueron a Argentina a hacer sus pretemporadas. Así es. Estos primeros partidos acá en Ecuador nos daban un poquito la idea de cómo fue esa pretemporada y qué es lo que se le viene al campeonato nacional, específicamente a estos clubes. Uh-huh. ¿Cómo lo viste, Emelec? Bueno, la presentación de la Explosión Azul, que fue el día martes, digamos que una fiesta más o menos ya acorde a lo que se ha venido presentando en los últimos años, ¿no? Agradable, bonita. Algo
una producción, con producción, con show, con luces, con juegos de artificio, etcétera, etcétera. Lo que normalmente se viene acostumbrando, ¿no? Algo bastante, no lo digo sencillo, porque, pero sí, digamos que bien estructurado. Obviamente no se respetaron un poquito el asunto de los horarios, porque se suponía que el partido empezaba a las 8, cuando en realidad empezó como 8:45. Pero obviamente esto ya es algo propio de las presentaciones, ¿no? Obviamente, cosas a resaltar, el holograma del escudo de Melec en todo el estadio, se apagaron las luces y se veía este holograma, algo muy bonito, juego de luces, etcétera, etcétera. Pusieron la canción del equipo El Bombillo para ambientar. Y bueno, obviamente de ahí viene la presentación jugador por jugador. Obviamente los más aplaudidos en esta presentación del día martes fueron Gustavo Quinteros como el técnico que pasó a la historia, en Emelec, claro, porque es el único técnico que ha sido bicampeón. José Luis Quiñones estuvo también de los más aplaudidos. De los más aplaudidos, bueno, hubieron muchos muy aplaudidos, pero los más aplaudidos podría decir yo que fueron Gustavo Quinteros, como te lo dije, Miller Bolaños y Ángel Mena, ¿no? De ahí hubieron otros que también recibieron una ovación bastante sonora, pero creo que ellos tres fueron los que se llevaron la mayor cantidad de aplausos. De ahí el partido, comentar del partido, creo que no hay mucho para comentar porque realmente 2-0 terminó el partido. Sí, pero si a mí me decían de que, o sea, si le quitabas la camiseta al equipo universitario, porque fue contra Universitario Deportes de Lima, Perú, un equipo que tiene trayectoria, un equipo de linaje, un equipo de historia en Perú, pero realmente sí, cogías y le sacabas la camiseta y le ponías la camiseta de, no sé, pues del Deportivo, qué sé yo, el Deportivo, de Quevedo, del Saquicilí. Creo que nadie se daba cuenta, porque realmente fue una presentación muy, muy, muy pobre del equipo peruano. Bueno, pero yo cuestiono algo en esos momentos. Si fue muy pobre, ¿por qué no fue más abultado el resultado? Claro, ese también, bueno, es un tema que, digamos que se podría decir de que el equipo generó, que el equipo se presentó bien, que tuvo ocasiones de gol, pero que no las aprovechó. Hubieron 4 o 5 situaciones de gol que tranquilamente podían haber subido el marcador y no subieron al marcador. Básicamente el 2-0 fue algo que no reflejó la superioridad de Melec frente al rival. O sea, sigue de cierta manera Melec teniendo el mismo problema. Exacto. El mismo problema, no puede hacer gol. Para colmo Escalada, que tiene el arco cerrado desde hace ya varios meses. Y salado él, porque ayer pudo meter un gol que era legítimo y el árbitro no se le ocurrió mejor cosa que pitar una falta previa y decir que no valía el gol. Entonces Escalada se quería morir. Pero algo es algo, ¿no? Ya por lo menos vio la pelota dentro en el arco. Exacto. Ya sintió lo que era. Hablando un poquito de lo que fue la noche amarilla, pues porque fue bastante emotiva. Hubieron momentos hubo algo muy bonito de esta directiva, que fue como se cumple 90 años este club. Hizo un pequeño acto en honor a la historia del club, a grandes jugadores. Y fue emotivo ver a exjugadores del club andando en silla de ruedas, o algunos que caminaban, era pasito cortito, lentito, hasta poder llegar al escenario y que se les pueda dar la medalla que se les dio. Eso fue una de las cosas que más destaco de la noche amarilla. Y luego de eso hubo el apagón, que fue la fiesta para todo emelecista, que luego el de apagón eso, en redes, el apagón lo vivió fue bien, los emelecistas lo vivieron tendencia. Bien, porque alrededor de media hora estuvo apagado a total oscuras, gracias a la sur oscura, y estaban las hinchadas ahí que tenían ahí sus, bueno, los juegos, los celulares. Las cosas con las que tienen, pues no veías las tablets, impresión de la gente con su tablet, este vuelo, pues, claro. En el estadio. Pero bueno, eso fue lo que fue iluminando un poquito el estadio, y luego vino un partido el responsable, que el que no pagó la luz ya está fuera de Barcelona. Ya está fuera de Barcelona. Me parece bien. Pero bueno, yendo a lo que realmente importa, que es el fútbol, creo que a los barcelonistas se quedaron con un sabor ahí agridulce, medio agridulce, porque hubo muchas contrataciones. Este club trajo a muchos jugadores nacionales y ya sabemos que hay varios jugadores internacionales también que están llegando. Hay algo, o sea, hay una gran diferencia entre ambas noches, ¿no? En el caso de la explosión azul, es básicamente la misma estructura. Básicamente es el mismo equipo del 2013 y 2014, con pequeños cambios. Entonces, obviamente no había mayor, o sea, obviamente, qué mejor incentivo, qué mejor gancho que ver a tu club, ¿no? ¿Verdad?
pero no habían caras nuevas, no había esa vedette. De cierta manera no esperas ver un fútbol muy distinto, ya que ya están acoplados, ¿no? En el caso de Barcelona sí fue distinto. Hubo un Fresotti que se destacó, alrededor de 8 o 9 jugadores nuevos. Yo ni siquiera son de 10 a 12 jugadores nuevos. Entonces, sí ves la diferencia, ¿no? En el primer tiempo, igual como fue el partido ante Aucas, el domingo pasado, partido que fue justamente la fiesta que hizo Aucas para presentar a su equipo y perdió 2-0 ante Barcelona Sporting Club. Barcelona jugó de cierta manera, con un equipo que era el equipo titular en el primer tiempo y el equipo B en el segundo tiempo. Pasó lo mismo en la noche amarilla. Se repitió esto solamente con el cambio de que Huila, obviamente, como ya lo conocemos, salió de Barcelona Sporting Club. De cierta manera, no creo que muchos jugadores lo extrañen porque, bueno, uno que no se lo vio en cancha realmente solo un partido y dos porque tampoco es que era el mejor jugador, el mejor delantero que había. Pero ahora, bueno, la cosa es que hubo ese cambio y ya simplemente hubo un equipo con un Fresotti que marcó una diferencia en cancha, que le permitía a Matías Oyola poder subir un poquito más porque sí defendía, sí servía como contención. Un nazareno que le salió el primer centro bueno desde que llegó a Barcelona. Desde que llegó a Barcelona. Un excelente centro y goles de la manera en la que solamente Ismael Blanco puede convertir. Ahora, dato curioso. Me está informando producción tenemos que llegó un invitado. Habemos invitados. Esperemos que esté llegando en los pequeños minutos. En los próximos minutos estaré llegando el invitado. Es el invitado. Que creo que va a alegrar a mucha gente. A mucha gente. Así que esperemos que pueda llegar ya aquí al set y que comparta con nosotros una jugada aquí. Llega como ya lo puede ver, ¿no? Decimos que es el invitado primero por la importancia del invitado y segundo porque creo que llega en el momento preciso para el tema que vamos a elaborar. Claro, hay muchas cosas en estos momentos que tenemos que conversar acerca de Melec, de la selección. Ya la gente sabe las cosas que están sucediendo en estos momentos, así que hay muchos temas de qué hablar. En estos momentos vamos a degustar de la comida de Puerto Charrúa. Ya va a llegar el chino. A ver, chino, qué buena comida. La verdad es que a mí eso es lo que me gusta, Puerto Charrúa y Puerto Café. Eso es lo lindo de estar aquí en Terremate. Nos atienden de lo más lindo. Chino, y ¿qué miren, trajiste? Y miren. Eso no es chaulafán, chino. Habla serio. Chaulafán de verde. ¿Y acá? Patacones con queso, ese no lo puedo comer con la mano. Muchísimas gracias una vez más a Puerto Charrúa y a Puerto Café que nos están aquí Puerto atendiendo, Charrúa, nos están engriendo aquí en el set de Remate. Puerto Charrúa que... Para que puedan ver todos ahí lo delicioso, la deliciosa rápido, que es la comida tenedor, de Puerto chino, Charrúa. Rápido, pero, y cuidado, Puerto Café. Cuidado mi tablet, no me haces la tablet. ¿No? Ya, perfecto. Y bueno, ahora sí, ya mismo vamos a degustar, esperemos a que llegue el invitado para que pruebe la comida, que es deliciosa. Lo mejor de la comida del Río de la Plata, también mezclado con la comida del Río Guayas, porque así obviamente es, encuentras la mejor, exactamente, la comida típica también de los ecuatorianos. Pero bueno, como te comentaba, creo que Barcelona tuvo 30 minutos aceptables, buenos más bien, un equipo que se movía bastante, que tenía toque, que... ¿Sí se escucha la música? Un poquito yo estoy bailando, de... voy a estar como loco, así... Espero, miren lo que se están escuchando. Por favor, hábleme, aprenda a hablar. A ver, ¿me acerco o me alejo? Producción, me alejo. Aléjese. Me voy mejor. Aléjese. Pero bueno, fue un partido bastante interesante. Pero bueno, con la mano, si quieres que comamos con la mano, hay que comer con la mano. Va a ser patacón. Vamos a tratar de degustar. De tapalio. Delicioso, de tapalio. Delicioso. Oye, pero ¿cómo voy a hablar? Qué lindo. Chaulafán de verde, obviamente, vamos pero a estar bien chino. Esta comida deliciosa. Dale tú primero porque después entonces comemos bueno, entonces los dos al mismo tiempo. Entonces usted habla mientras entonces yo aquí es un relajo. Esto, Exacto, entonces obviamente mejor tú degusta y yo hablamos y creo que ya llegó el invitado porque hay un revolú aquí en el estudio con producción. La gente ya quiere aplaudir, se quiere lanzar. Quiero ver, lo veo, no lo veo. ¿Llegó o no llegó? Sí, llegó. Bueno, obviamente Irina hablaba de... Está bien, de guste, amiga. De guste, dele. Ya. Chino. Necesito algo chino. De bebida, señores. Atiendan bien. Chino, para que no se quede atorado. Necesito algo de bebida. Una bebida. Llegó el invitado, ya lo llegó vi. Llegó el invitado, ¿va a pasar? ¿Pasamos entrada? ¿Pase ahora o que pase en el segundo bloque? Pasa entrada. En el segundo bloque. En el segundo. Está nerviosito el invitado. Pero el vea, invitado. A miles de personas cada domingo y ahorita se pone nervioso. El invitado de producción también, él decidió cuándo entra. Claro, exactamente. Pero
Pero bueno, seguimos en esto de las fiestas, de las fiestas del fútbol, ¿no? Habla usted, ya ya, ¿qué le queda al hincha de Barcelona? Le queda esperar. Esperar a que realmente este equipo demuestre, sea tal vez ya en su primer partido ante Liga de Loja este sábado, que es importante mencionar. Ya el sábado y el domingo se juega la primera fecha del Campeonato Nacional. ¿Emelec con quién está jugando? Bien, me gusta. Emelec juega con Deportivo Quito, si mal no lo recuerdo. River juega con Aucas. Y esto es muy interesante, ¿no? Los dos equipos que recién acaban de ascender al fútbol, a la Serie A, se van a medir este 31 de enero a las 4 de la tarde. Ya la próxima semana van a tener todos los comentarios de lo que sucedió en la primera fecha del Campeonato Nacional. Y bueno, sí, toca seguir esperando, ¿no? Aquí está la fecha. ¿Está la fecha de qué? La primera fecha del campeonato. A ver, indíquenos cómo rápidamente cómo es antes de que llegue el invitado, que ya lo están maquillando, ya lo están poniendo guapo, ajá, para que pueda venir acá a compartir con nosotros. Ya se casó, así que igual ya no importa, o sea, ya no importa cómo es. Bueno, la primera fecha del campeonato o sea, porque se casó tiene que ser feo. Claro, ya no importa, ya. Bueno, que venga, que venga, pero bueno, que venga. ¿Qué pasa? Pasa, no pasa. Producción, bien, pasa, no pasa. Bueno, le damos la bienvenida a Fernando Gaibor. Producción se fue un poquito mal ahí. Se llenó de confite, bueno, la comida. Bienvenido, Fernando Gaibor, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando, aquí a De Remate. Este es nuestro primer programa. O sea, que básicamente tú eres el padrino de De Remate. Exactamente. Ya mismo tienes que hacernos cascaritas, tienes que demostrarnos algo del nivel de fútbol que tienes, ¿eh? Bueno, primero les pido disculpas por la fecha que vine. Tranquilo. No sabía que era algo así. Y recién salía de hacer una terapia por la mano y... Uh-huh. Y Paulette me llama, entonces... Fernando, pero ¿sabes qué? Vamos ya aprovechando, contemos las novedades. ¿Qué pasó en la mano? Para que la gente sepa, para el hincha de Melec sepa. Bueno, el partido con Boca, forcejeando con un jugador de ellos, me viré el dedo, se me torció. Ya. Bueno, pero estás bien. ¿Cuánto tiempo va a tomar la recuperación? ¿Cuál? No, igual estoy entrenando, claro, estoy jugando. Igual puedes jugar perfectamente, ¿ves? Qué lindo que nos atienden. Ah, por favor... Gracias. Para la próxima algo de otro color nos trae, para la próxima, por favor. Tápelo, que no, todavía tiene que... Bueno, Fernando, para empezar una cosa, tenemos una dinámica, que en todos los programas de remate vamos a jugar algo. Uh-huh. En estos momentos vamos a jugar Jenga. Te tocó Jenga. Así que mientras estamos conversando tenemos que empezar a jugar. ¿Sí has jugado Jenga alguna vez, no? Sí. Así que bueno, empezamos a jugar Jenga. Y bueno, cuéntanos igual, un poquito antes de meternos a las cosas que están sucediendo ahorita en Emelec, que tú sabes bien que la gente está hablando bastante. Está conmocionado ahorita el ambiente. Vamos igual a ver la parte del bicampeonato. ¿Cómo lo vivió Fernando Gaibor? ¿Qué tal se sintió esto? Que me imagino que tiene que ser una alegría inexplicable. Sí, a mí me tocó vivirlo desde afuera y sin haber estado en la cancha me emocioné mucho. Fueron momentos donde se vinieron muchas cosas a la cabeza y yo me ponía en el lugar de mis compañeros, ¿no? Estando allá adentro, disfrutando de esos momentos, llegué a un punto en que no sabía qué hacer, gritar y llorar, no sé. Y ganarlo en Clásico del Astillero. Sí, que no es lo encima mismo. De la manera que lo ganamos, creo que para nosotros fue una revancha por todo lo que se nos había venido hace algunos años atrás, ¿no? Claro. Entonces, creo que fue algo... Y buena revancha. Exacto. Fue algo que va a durar para siempre. Indiscutible eso. Fernando, cuéntanos, bueno, ya queríamos conversar un poquito acerca de los temas de la selección. Bueno, empecemos, a ver, yo empiezo. Vamos. Ahora, hay que ver, Fernando, ¿aceptas que haya una penitencia en caso de que se caiga esto? ¿Aceptas, o sea, que haya una penitencia? Claro. El que lo hace caer tiene que pagar de alguna manera. Depende de la penitencia. No, vamos a... Bueno, bailar, simplemente bailar. Podrías bailar. ¿Cómo? ¿No? O sea, que tiene que bailar. Ah, pero pierdes ahorita. No, es que yo soy malísimo. Yo no, o sea... Bueno, ya empecé yo. Le toca. A ver, vamos, Fernando. ¿Y por qué, amigo? Usted ya estaba viendo desde hace rato. pero hay que ponerlo acá, pues. Ay, claro. Ay, qué bruto que soy. Es que hace mucho tiempo que no juego esto, ¿eh? A ver. Ya, tú sabes lo que salió. Bueno, entonces, a ver, Fernando... O hacemos que una sola persona del programa sea la representante. No, ven a jugar. Nadie, ven a jugar. Porque tú, claro, estamos dos contra también. Uno. Después. Ven a jugar. Dos contra uno. Fernando, hay un tema que si bien ese tenías que escoger... No, ya lo tocó. No, ya lo tocaste.
Ya nos dañaste el juego, no tenemos ni tres los fichas. Los perjudicados son ustedes. Nos dañaste el juego en este momento, porque ya la deja tambaleando. No, le toca a ella. Esa, está bien, está bien. No, pero ya no, no. No, pero vemos si ya lo competitivo que es Fernando en estos momentos. Así. Te toca, te toca. Cuando ya le se lo toque. Ya la emoción, bueno. Ya. Ay. No, ella ya tiene visto las que están flojas. ¿Qué? Yo no tengo visto nada. A ver, a ver. No, no muevas. Dios bendito, a ver, vamos. Pero sigue hablando. Fernando. Sí, sí, toquemos sí. Toquemos el tema que el tema de boga ahorita, ¿no? Pero de las caras. Tú has sido jugador de procesos. Ve. ¡Qué bestia! Qué bien, ya te vendiste, chino, ¿no? Ya te vendiste, ya dijiste qué camiseta. Qué bien que los tratan, qué bien que los tratan invitados. Pero bueno, sí. ¿Vengo a hablar o a engordar? Pero hace ejercicio todo el día. Me imagino que sí puedes comer un poquito de gusta. De gusta de la comida de Puerto Charrúa y de Puerto Café, espectacular. No van a encontrar mejor comida, piqueitos, comida de Uruguay. Bueno, es una mezcla de todo. Comida medio fusión de todo. Pero bueno, pruébenlo, es delicioso. Ahora sí, denle algo con qué comer. Denle algo con qué comer. Fernando, cuéntanos, tú eres... Para no ser mal educado. No, igual después te lo llega. Mi papel aluminio, te lo lleva. Está un fire, ¿eh? Hay un after. Te toca a ti, Ah, me toca a ti. ¿Ya jugaron ustedes? Sí, ya jugamos. Ya, ok. Bueno. Fernando, te estaba preguntando, voy a dejar la pregunta hecha y de ahí voy a seguir jugando. Está bien, sí puedo hacer eso, ¿no? Ah, ya, bueno. Juega porque estaba... Es difícil. Se supone que en las primeras cuatro no puedes tocar, algo así era, ¿no? Yo ni me acuerdo. Yo no sé honestamente cuáles son las reglas de Jenga. ¿Cómo lo vas a hacer? Solo sé que no puedes, si sacas un... Si tocas un... Oye, Fernando, si la tocas... Yo sí no soy buena en estas cosas y ya vi... Que Fernando va a hacer todo lo posible no, para que... yo hice trampa, porque supone que no lo puedes sacar con las manos, claro. ¿Verdad? Si ya la moviste también. Pero sí, pues este hace lo que le dé la gana. Ya perdiste, tú. Estoy haciendo trampa, ¿verdad? Ya perdiste. No se ha caído, pero ya perdiste. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Puedes, por favor, preguntar? Fernando, tú que has sido jugador de proceso, de selección desde niveles juveniles, ¿no? Desde las juveniles. Tú tuviste a Bisuete. ¿Qué concepto tienes de Bisuete? ¿Qué nos puedes decir de Bisuete? Porque... La hinchada en común, o sea, es de dominio público que la hinchada no quería a Bisuete, no lo veía como nosotros, decían, no, que no tiene la capacidad, que habla feo, que es muy patuchito, o sea, le veían 101 peros. Pero ¿qué puedes decirnos tú que has trabajado con él? ¿Qué nos puedes decir tú que lo has tenido al interno? Bueno, siempre que me ha tocado estar con él, ha sido él y su cuerpo técnico muy exigentes para trabajar. Uh-huh. Si es verdad... A simple vista tú lo ves y puedes decir que él, o sea, tú viéndolo dices, no, él no habla, no esto, pero yo que he estado con él ahí en los procesos, ha sido un técnico que sabe llegar al jugador a su manera, como cualquier otra persona que tiene sus formas para llegar a un jugador. Y el cuerpo técnico de él igual, o sea, son muy, muy buenos para trabajar. Siempre que estuve ahí me exigieron bastante, no solo a mí, sino a todos los que estuvimos allí. Y si hubiera pasado que la sub-20 hubiera clasificado, quizás no estuviéramos diciendo estas cosas ahora. Pero es así, el fútbol es así y simplemente hay que apoyar a cualquiera que esté al mando de la selección. ¿Tú consideras que el profe Bisuete estaba en total capacidad de poder seguir al mando de la selección del Ecuador? Sí, claro que sí. Yo en eso no me opongo y como le digo, o sea, sí es el fútbol, a veces te toca pasar por momentos malos. Como a mí me tocó pasar el año pasado, a pesar de que estaba ahí por la lesión y eso, no pude mantener una regularidad. Y bueno, es así ahora ya. Este año tiene las dos caras, tiene las dos medallas. Entonces, creo que Fernando, le tocó pasar un mal momento al profe. Hay un tema que está sonando muchísimo. Muchos medios ya, obviamente no lo confirman porque no está firmado, no se ha dicho, pero ya se lo dice. Gustavo Quinteros se podría decir que es el nuevo director técnico de la selección del Ecuador. No te voy a pedir que me confirmes nada, por si acaso. Solamente quiero conocer la parte del técnico. Yo me imagino que lo conoces bien. Todos sabemos cómo ha sido la trayectoria de Gustavo Quinteros. Uh-huh. Y bueno, logró el bicampeonato. No, antes del bicampeonato estuvo ahí peleando las finales por mucho tiempo. Así que tiene mucho mérito su trabajo.
esa faceta en la en el cual él podría estar en la selección del Ecuador. Me imagino igual que él, de cierta manera, igual estás contento, estás tranquilo. Sí, si contento. Contento, sí, porque es, al igual que el cuerpo técnico del profesor Sixto, ellos también trabajan de diferente manera, pero trabajan muy bien. Ya voy para 3 años con ellos, uh-huh. y lo han demostrado. He leído algo del... O sea, antes de que el profe llegue, leí que a todo equipo que él iba saca campeón. Entonces, es algo especial que él tiene, ¿no? Y bueno, ahora tiene un nuevo reto. Con la selección de Bolivia no le fue muy bien. Y tiene ahora, hace un rato hablábamos de eso, y tiene la nueva oportunidad de poder dirigir la selección de nuestro país. Y bueno, si seas así, puede serle lo mejor también. Claro, obviamente. Y bueno, tú que estás, obviamente es tu club, y Emelec se vería... se podría decir que un poco afectado por esta decisión, por esta situación de Quinteros a la selección ecuatoriana. ¿Cómo ves tú al grupo? ¿Cómo ves a este Melec 2015? ¿Tú crees que este Melec 2015 está capacitado como para recibir este, podríamos llamarlo como golpe, y aún un así, golpe anímico, y aún así mantenerse, todo cambió a veces un poco, mantener esa estructura para lograr ese tricampeonato que lo están buscando? Sí, yo creo que afectaría un poco, ¿no? Por el momento en el que se da el traspaso. O sea, no sé si es confirmado o no, pero... Claro, hasta el momento no, o sea... Pero bueno, si se llega a dar... Todavía no lo confirman. Si se llega a dar, no creo que... O sea, el momento juega un poco en la parte anímica, pero hay que dar contra todos esos obstáculos. Este año nosotros, todos los ojos van a estar puestos sobre el equipo... Bien, el primer plato va Sordoto, el primer programa de remate, señores, todo sucede aquí, es lindo. Ya dañaste, Chino. Y que viva una vez más, feliz cumpleaños a nuestra productora. Un aplauso para el Chino. Feliz cumpleaños. Así se celebran los 30 de la productora. ¿Y qué pasa si se la ve muy bien? Estar segura de su edad, 30 años, se ve muy bien, está bien. ¿A quién le tocaba todo esto? Que camina el Chino encima de los vidrios. Fernando, te tocaba a ti, ¿no? Sí, pero primero que camina el Chino encima de los vidrios. Chino, ahí te pusiste pilo, ¿sabes qué? Qué lindo nos atiende. Ahí te pusiste pilo con esa bebida de moderación. ¿Ya lo tocaba? No, así nomás. Lindo, la trampa si viva. Si todos están haciendo trampa, ¿por qué yo no puedo? Yo sí hice trampa, ya reconozco. Que, pero es que la verdad es que como hace tiempo que no juego Jenga. Y para nuestro invitado. Salud. Agua, no. Claro, pero no, pues después nos cierran el programa. El primero, debut y despedida. Pues. El jugador profesional chutado. Ya cuando termine el programa, ahí vemos. Ya, se nos fue el tiempo, ya. ¿Cómo qué? Se nos fue. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Cuánto quedan? 2 minutos. La verdad, hemos planificado que cada programa dure media hora. ¿Quién sabe? Y después, y depende de ustedes, de cuánto nos sigan, de cuánto nos vean. Recordemos las redes sociales. Si decidimos expandirlo un poquito más y que tal vez dure una hora, vamos a ir viendo de minuto en minuto. Nos vamos a ir sumando, ¿no? Pero yo quiero que... no, te toca a ti jugar, te toca a ti. Bueno, me toca a mí. Pero si ya se acabó. Yo voy diciendo... Ya se acabó. Y te toca a ti. Yo voy diciendo, en YouTube, en el canal de Remate... Instagram, de remate S, Twitter, de remate -S, y Facebook, de sin la E, de remate TV, sin la E. Sí. Y bueno, señor, hágalo. Ya se salgo una vez, ya me voy a bailar nomás. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un creo favor. Mira las cosas que nos dice la productora. Mira las cosas que nos dice la productora, porque lamentablemente tu primer programa y lo has hecho pésimo. No, o sea, porque... Primer programa y... No, aparte de que hiciste trampa todo el tiempo. O sea, la productora dice que se caiga el llegue, entonces no, yo soy el que tengo que pagar las penitencias. Fernando, muchísimas gracias. Esperemos que nos puedas acompañar igual en otro momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Te toca comerte todo eso, claro. Y tomarte eso después cuando ya no estemos grabando. Sí, porque si no, después nos cogen y nos meten una demanda de Melec. Mírennos, lo bueno es que pueden vernos en cualquier momento, día, mañana, noche, madrugada, cuando sea. Si quieren vernos 3 veces al día, vennos 3 veces al día. Claro. Todo depende de ustedes. Muchísimas gracias, por favor, venga. La próxima semana vamos a estar leyendo sus comentarios. Amigo. Despídase, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, una vez más. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y ser el padrino de Remate. Gracias. Oigan, gracias. La última toma igual que a cascaritas. Yo necesito ver algo de fútbol aquí. Pero habrá, no hay balón. ¿Sí hay balón?
Con el hielo. Solito, solito, lo dijo la productora. Feliz cumpleaños, productora. Y bueno, yo no hice nada. Se cayó solo. Yo no hice nada. Bueno, ¿qué baile? Yo no hice nada. Ay, un bebé. No. La pelota, que esté Fernando, que nos demuestre sus destrezas. Por algo como está en la playa, como en la playa. Uno de los mejores clubes del Ecuador. Así que, por favor, Fernando. Sí, te por invitamos. Favor. Invitamos. Y me avisen cuando ya se haya acabado para poder comer. Hagamos, no, simplemente grabemos a los dos, a ver qué tal les va. Hagamos una comparación entre el chino. Tiene que bailar. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Salud, señores. Es nuestro primer programa. Disfrútenlo con nosotros. Salud, Fernando. Chino, haz quedar bien a la producción, por favor. Tienes que sacar más cascaritas que Fernando. Ay, esto me hace acordar de Chucho. Vamos. Mira eso. Casi se arma el relajo aquí. ¡Ay! ¡Qué bestia! A ver. Dale. Fernando, por favor, lo haces todos los días de tu vida. Eso sí, creo que tenemos que mover las cosas por acá, por si acaso. Y él está también así. Claro, igual que el chino, igual que el chino. A ver, ¿cuántas crees que puedes hacer seguidas? Sí. Pero, allá lo va a hacer. Ya le ganó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. El chino es maromo, que sea. 3, 24, 25. Y se nos fue el programa, se puede quedar una hora ahí, Fernando Bravo. Muchísimas gracias por vernos. Con nosotros, ¿eh? Nos vemos en el siguiente programa. Saludcita.